Hola, ¿qué tal? Solo queremos contarte en esta oportunidad que vivimos una experiencia en nuestro congreso pasado recientemente. Un ministerio que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor para que se creara un ministerio de damas, en el cual queremos presentarte estos programas que realizamos. Encontramos que el Señor quiere levantar, no importa si eres una señorita, si eres un joven, si eres una dama, el Señor te quiere levantar y levantarte para la honra y la gloria de su nombre. En la Biblia también se nos menciona lo importante que somos a través del ejemplo de una mujer muy especial, como fue el caso de Esther. Un saludo muy especial para ti desde los estudios de Estereovisión. Mujer, fuerza y honor en la intimidad de tu hogar, trayéndote una palabra de bendición y edificación en esta oportunidad. Queremos compartir contigo en esta oportunidad una experiencia inolvidable que vino a marcar la vida de cada una de las mujeres que estuvo presente en este Congreso 2010, Mujer, Fuerza y Honor, una vida confiada en Dios. Un congreso que trajo mucha bendición y edificación a nuestras vidas y que creo que también ha marcado la tuya. Te damos el espacio para que puedas compartir este resumen. Identidad, tu identidad es ser la hija del Dios Altísimo. Tu fuerza la vas a adquirir cuando tú te pares sobre tu identidad y sepas: yo soy la hija de Dios, aunque me digan que yo no sirvo para nada. Usted puede cambiar el rumbo de su familia. Usted es una mujer que, usada por Dios con las estrategias de Dios, porque tiene su vida centrada en Dios, puede cambiar el rumbo de Quetzaltenango y el rumbo de una nación, como lo hizo Esther. Queremos presentarte un resumen especial en el cual nosotros realizamos los días jueves a las mujeres que visitan el centro de salud, llevándoles a ellas una promesa, una bendición de nuestro Señor Jesucristo. No resta más que agradecerle primeramente a Dios por el respaldo tan especial que Él nos dio.
a nuestros pastores por la confianza depositada en cada una de las que formaron parte de la directiva y de las diferentes comisiones para llevar a cabo este congreso, al igual que las líderes encargadas de los grupos de ayuno, quienes con su oración constante se pudo sentir el respaldo a través del Espíritu Santo, al igual que el apoyo económico que ellas brindaron a través de las diferentes actividades que realizaron. Sabemos que la palabra de Dios dice que ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Por lo tanto, confesamos sobre la vida de cada una de ustedes que lo que ustedes hicieron no se va a quedar sin la respectiva gratificación de parte del Señor. Y parte de ello es el resultado que se tuvo de este congreso. Al igual que aquellas empresas que nos respaldaron, con el apoyo que del patrocinio que ellos ofrecieron, también les agradecemos profundamente. Que el Señor les bendiga, les multiplique y haga prosperar siempre. Y a todos ustedes que también estuvieron formando parte de esta actividad, les damos las gracias. De igual manera, te queremos hacer la cordial invitación para que desde ya estés a la expectativa del Congreso Mujer, Fuerza y Honor 2011. Que este no sea solamente el comienzo de una bendición, sino que le sigamos dando seguimiento, porque el Señor quiere hacer algo diferente en cada mujer de Iglesia Benecer y por ende transmitir ese mensaje a las mujeres de Quetzaltenango. Prepárate, involúcrate y desde ya empecemos a orar por esta actividad. Dios te bendiga.